Ante la medida impuesta por el gobierno nacional de acatar a rajatabla la cuarentena obligatoria, a fin de evitar la propagación descontrolada del COVID-19 en nuestro departamento, los controles por parte de la Policía Nacional suman y siguen. En ese sentido, las autoridades resaltaron que tuvieron ya detenidas 40 personas por incumplir la norma en tan solo 2 días. Para evitar el ingreso de personas a través de las aguas y también la propagación del COVID-19, la Armada Paraguaya realiza fuertes controles en el río Paraná, donde se logró incautar embarcaciones utilizadas por contrabandistas. Nuestro equipo acompañó el operativo en el cauce. Preocupante pandemia que se vuelve incontrolable en Estados Unidos. Los números aumentaron a 1.000 fallecidos en un solo día. Y Brasil, que sigue siendo arrasado por el coronavirus en América del Sur, es el más afectado con más de 300 muertes a causa del virus. Ecuador devela un estado deplorable, donde los servicios fúnebres se vieron arrebasados debido a tantas muertes. La crisis de sanidad que atraviesa Ecuador por el número de muertos de los últimos días, tanto víctimas del COVID-19 como por otras causas, es más profunda de lo que los informes del gobierno mostraban. Así lo admitió este jueves el presidente del país, Lenín Moreno, en una cadena nacional, que también pidió a los ecuatorianos que no minimicen la gravedad de la crisis generada por el nuevo coronavirus y que acaten las medidas de contención, mientras la cifra de fallecidos van en aumento. ...12:03, ¿qué tal, cómo están? Buenas tardes, viernes 3 de abril... completo resumen de los hechos que van marcando esta jornada. Vamos a tener durante 60 minutos, estamos en C9N País, gusto en saludarlo como siempre, con todas las informaciones resaltantes. 22 grados actual temperatura, vamos a actualizar justamente el estado del tiempo. Mencionaba 22 grados actual temperatura, jornada soleada, la sensación térmica 28 grados, humedad 48%, viento a 10 kilómetros por hora, sector sur. Para hoy de tarde se pronostica una máxima de 24 grados, una mínima de 22 grados también, con una jornada muy, muy especial, como siempre, despejada. La noche, la máxima se estima a 20 grados, una mínima de 18, la madrugada 16, de máxima 13 de mínima, de acuerdo a los datos también. Vamos a los pronósticos para los siguientes días. Para el sábado se pronostica una máxima de 28 grados y una mínima de 14 grados. Para el domingo se pronostica una máxima de 32 y una mínima de 22 grados también, con jornada nublada. El domingo se habla entonces de una jornada bastante inestable. Para el lunes empezamos la semana con 24 grados de máxima, 17 de mínima, con posibilidad de precipitaciones. Para el martes una máxima de 29, una mínima de 14 grados. Una jornada nublada también para esa fecha. Sean todos bienvenidos, estos son los datos actuales del tiempo, 12:05. Te recomendamos que a partir de ahora te quedes en casa, no te muevas de casa, porque vamos a hablar de todas las novedades del coronavirus a nivel del continente, los casos confirmados, varios decesos fatales, ya ha dejado este virus que ha causado revuelo a nivel mundial. Esto y mucho más vamos a tener en este resumen informativo. Pero ahora vamos a hablar de 40 personas detenidas en menos de 2 días. Estamos hablando de una inconsciencia masiva. Esto en el Alto Paraná, la Policía Nacional continúa realizando estrictos controles en diferentes puntos del departamento a fin de evitar la propagación del COVID-19. Se insta a la población a no salir de sus viviendas si no hay necesidad. En caso de urgencias se puede salir, pero si no hay necesidad es importante quedarse en casa. Ayer también hablábamos de la confirmación de 5 casos
positivos de coronavirus en Alto Paraná. Vamos a hablar de la alerta roja hoy también. Vamos a tratar de comunicarnos con la gente de la 10ª Región Sanitaria y poder compartir todas estas informaciones. 40 personas detenidas en 2 días. Ante la medida impuesta por el gobierno nacional de acatar a rajatabla la cuarentena obligatoria a fin de evitar la propagación descontrolada del COVID-19 en nuestro departamento, los controles por parte de la Policía Nacional suman y siguen. En ese sentido, las autoridades resaltaron que tuvieron ya 40 detenidos por incumplir la norma en tan solo 2 días. Como todos saben, anoche se procedió a, según indicación del Ministerio del Interior, a recrudecer más los controles. Van a estar más duros, más intensivos ya en día de, a partir del día de la fecha. Se tiene establecido puntos fijos en diferentes puntos del departamento, ya aquellos puntos donde van a estar siendo ejerciendo el control 24 horas al día, ya desde este momento. Como así también en el interior de los barrios de las ciudades continúa el operativo. Asimismo, el comisario a cargo del operativo mencionó que llevan ya 197 personas detenidas en el Alto Paraná, en lo que va de la cuarentena. Hasta el momento nosotros tenemos 197 personas detenidas, tenemos 65 vehículos incautados y 93 motocicletas. Todo esto están a disposición del Ministerio Público en diferentes procedimientos, pero todo es con relación a la transgresión al decreto presidencial. Ya hace 1 o 2 días se intensificó y fueron los días que tuvimos más aprehendidos. Además, insistió que los operativos rigurosos seguirán y pidió a la ciudadanía a quedarse en sus casas y no salir innecesariamente a las calles. Siempre tratar de concientizarle a la gente a que no salga de sus hogares, porque según los médicos, las personas que entienden, el aislamiento es la única manera de evitar la propagación. Y también la conciencia de las personas, los paraguayos, porque esto es un mal que aqueja a todos, no solamente a un pequeño sector de la sociedad. Y quedarse en casa, no viajar en esta época de fiesta de Semana Santa y permanecer sin recibir visita y no salir a visitar a nadie. Para evitar el ingreso de personas a través de las aguas y también disminuir la propagación del COVID-19, la Armada Paraguaya realiza fuertes controles en las aguas del río Paraná, donde pudieron incautar embarcaciones utilizadas para el paso de personas, mercaderías de contrabando, armas y drogas. Nuestro equipo acompañó este fuerte operativo y tenemos el detalle. Paraná, como ustedes pueden observar, el Puente Internacional de la Amistad en esta travesía con los de la Marina de Ciudad del Este en una de las embarcaciones que utilizan justamente para controlar toda la ribera del caudaloso Paraná. Este operativo arrojó como resultado la incautación de 60 embarcaciones clandestinas, todas ellas utilizadas para el paso de mercaderías de Brasil a Paraguay y viceversa, de nuestro país a Brasil. En ese sentido, hay 8 personas detenidas, quienes intentaron ingresar de manera clandestina a nuestro territorio el día de ayer. La Marina expresa de que está totalmente prohibido navegar a través de las aguas del río Paraná. No habrá tolerancia, y mucho menos para quienes operan al margen de la ley.
puede apreciar aquí que no tenemos primeramente ninguna embarcación en la costa. Eso no quiere decir que no tengan allá arriba una embarcación liviana en la que puedan bajar por esa escalerita que podemos decir que es un puerto, podemos decir que el fondo es la última casa. Es un problema para nosotros que las personas se aglomeren en estos sectores. La Marina se va y le dice que se vayan a sus casas, que tienen que estar adentro. Ahí puedes ver una señora quemando basura. Hace rato pudiste apreciar a un curioso ahí que fue exhortado por personal de la Marina que se vaya o si no va a ser detenido. Y realmente podés apreciar que físicamente aquí en el terreno, toda esta área de aproximadamente 500 metros es un lugar donde cualquier embarcación puede acercarse y furtivamente cualquier cosa puede venir desde este sector. Totalmente. En ese sentido, ustedes realizaron un trabajo e incautaron 60 embarcaciones clandestinas que son utilizadas generalmente para el paso irregular de mercaderías y otras cosas, ¿no? Sí, en un operativo desde el inicio del año y más ahora con la vigencia del decreto, todas las embarcaciones que se encontraban amarradas en la costa fueron derivadas a la base naval. Inicialmente, la idea es cortar la cadena logística de todas aquellas personas que quieran utilizar esas embarcaciones para movilizarse, porque ya está al margen de la ley, la orden es quedarse en casa, y también para aquellas que al margen de la ley intenten realizar cosas, tener conductas clandestinas y fuera de la ley, como tráfico de personas, tráfico de mercaderías, tráfico de drogas, cualquier ilícito que se pueda utilizar el río Paraná para su transporte. En ese sentido, se había denunciado en estos días de que supuestamente ingresaban de manera irregular a través del río Paraná, ya que el puente está cerrado. Sí, es una contingencia que tenemos en virtud de que no hay paso vecinal fronterizo. Entonces, rápidamente surgieron gente al margen de la ley que ofreció ese servicio. La Armada Paraguaya, en ese contexto, cortó la cadena logística de por lo menos todas las embarcaciones que estaban a la vista. Y vos pudiste apreciar ayer que inclusive están mutando y sumergiendo las embarcaciones, que ayer incautamos 4 así. Y la tarea es ardua, vamos a seguir realizando el esfuerzo para evitar completamente que haya tráfico de personas y mercaderías por el río Paraná. Como podrán observar, acaban de remolcar esta embarcación clandestina del río Paraná en un operativo realizado hace instantes aquí en aguas del río Paraná. La embarcación iba a ser utilizada para el paso irregular de mercaderías. Cuando llegaron los agentes de la Marina, las personas que se encontraban en ese sitio corrieron hacia la zona del barrio San Rafael de Ciudad del Este. De esta forma operan estas personas, a pesar de la prohibición de la navegación, y evidentemente no quieren dejar el negocio ilícito. Hubieron varios procedimientos en el cual fueron detenidas personas. En total, un ciudadano brasileño, 2 ciudadanos paraguayos en una canoa en el sector de lindante con el Brasil. Y en la frontera con Argentina, 6 personas. Todas fueron derivadas al Ministerio Público. Técnicamente, todas las casas que están en la ribera podrían ser de un lugar de donde se puede operar. Yo no quiero hacer un juicio de valor y acusar, no les conozco, ¿verdad? A lo mejor hay gente humilde que está viviendo en la ribera, pero vos podés apreciar, allá está la casa y ahí está el fondo de su casa, y ahí ya está el río. Entonces, el terreno marca la pauta para que sea propicio para cosas ilegales. Este sería uno de los puertos clandestinos. Habilitan escaleras desde arriba. Barrio San Rafael de Ciudad del Este, y aprovechan la noche y madrugada, la ausencia tal vez o el descuido de la Marina en el control para cometer sus fechorías. Con 15, atención, la placa de la preocupación, la placa de llamado a conciencia, a partir de ahora tenés al aire. Podemos observar que tenemos 92 casos confirmados de coronavirus en el país, 5 casos confirmados en Alto Paraná, 2 casos confirmados en Cordillera, 2 casos confirmados en Boquerón, 45 casos confirmados en Asunción y 35
en Central. Vamos a mirar también, de acuerdo a lo que va detallando el Ministerio de Salud, recuperados, tenemos 6 pacientes recuperados y bueno, también los confirmados en un grupo etario de 5 a 9 años, 2 de 10 a 14 años, 1 de 15 a 19 años, 3 de 20 a 24 años, tenemos 15 a 16 personas, 25 a 29 años, 8, 30 a 34 años, 10, 35 a 39 años, 9, 40 a 44 años, tenemos 8, 45 a 49 años, 5, 50 a 54 años, 15, de 60 a 64 años, tenemos 7 y también de 65 a 69 años, un caso confirmado. Preocupante situación en el país. Es momento para reflexionar, aprovechar el fin de semana, quedarse en casa. Una principal recomendación justamente de parte de todas nuestras autoridades. Hoy veíamos masiva concurrencia en todos lados. Al parecer la gente no toma muy en cuenta esta situación. Ya también Alto Paraná está en alerta roja. Ya en minutos más vamos a tener todos estos detalles. ¿Cómo está entonces la placa de casos de preocupación de las autoridades y también de toda la gente que tiene conciencia? Confirmado según sexo, masculino 54,3%, femenino 45,7% de estimación. Entonces vamos a ir tomando conciencia. Tenemos 92 casos confirmados en el país y en el Alto Paraná, 5 casos confirmados. Ayer también se viralizaban algunas imágenes, lo que vamos a llamar también a conciencia. Aquí las personas quedan de otra forma a tener en cuenta siempre las cifras, datos oficiales solamente en la página del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Allí tendrás, como siempre, todos los detalles y las informaciones del caso o de los casos de COVID-19 confirmado en el país. No hay otro lugar donde te podés informar mejor. Bueno, ahí está la placa. También muchas gracias. Van aumentando los casos en el país. Hablamos de otra situación preocupante que también está dejando la pandemia, justamente la necesidad. Pobladores del barrio San Rafael de Ciudad del Este, en la tarde y noche del jueves, se manifestaron, pero de una manera bastante ruidosa, a cacerolazos, pidiendo la ayuda del gobierno, y de esta forma muestran las necesidades que tienen. Con el ruido de la necesidad, de esta manera, moradores del barrio San Rafael de Ciudad del Este manifestaron su descontento y falta de apoyo por parte del gobierno. Las cacerolas vacías han sido los instrumentos utilizados para hacer escuchar sus descontentos. Una ruidosa noche que se sintió prácticamente a varios kilómetros. En varias partes del país, la crisis de la pandemia va afectando y toda ayuda no es suficiente, debido a que ciertos sectores aparentemente se visibiliza poca presencia de las autoridades. Todo puede esperar, pero la falta de alimentos aparentemente le hace a la población incontrolada. Con 20, ¿qué hacemos cuando la necesidad ataca y de repente no hay respuesta por parte de las autoridades? Una de las maneras es esta, pero no es la recomendable porque estamos en una época de pandemia y justamente la aglomeración es otro peligro. Vamos a otro tema porque estamos hablando de pandemia que está arrasando con todo, preocupante. La pandemia a nivel internacional se vuelve incontrolable. En Estados Unidos los números aumentaron a 1000 fallecidos en un solo día. Brasil, que sigue siendo arrasado por el coronavirus en América del Sur, es el país más afectado con casi 300 personas fallecidas a causa del virus. Ecuador devela un estado deplorable donde los servicios fúnebres se vieron arrebasados en las últimas horas. El completo resumen en este informe.
El continente americano vive la expansión de la pandemia a dos velocidades, mientras Estados Unidos supera los 5.000 fallecidos y podría pasar a 100.000 fallecimientos, mientras ya van llegando las ayudas humanitarias por parte del gobierno ruso, cuyo presidente conversó con su homólogo Donald Trump para brindar su apoyo en este momento más difícil de su nación. Una aeronave cargada de insumos y medicamentos arribó al país. Donde ha aterrizado la aeronave, como decimos, con un cargamento de ayuda médica y humanitaria para ayudar a las autoridades estadounidenses a hacer frente a la grave situación que viven con respecto al brote del coronavirus en su país. En América Latina, el virus crece con un macabro goteo de casos. El país más afectado, Brasil, ha alcanzado los 300 muertos y 7.910 infectados, donde ya se duplicaron las medidas de seguridad y las ayudas gubernamentales, según confirmaron. En Ecuador, los servicios funerarios están desbordados y han aparecido cadáveres en las calles con imágenes que realmente impactan. ¡Ya avanzado! A ver, hay que bajar, si no se mane... ¡No permita que lo baje! ¡Llévenselo! Mire cómo los policías en este momento están bajando un cadáver a la fuerza y van botando en la calle. Según el gobierno, indica que hay que dar muerte digna a todos pues, que mueren en este momento. ¡Sos unos sinvergüenzas! ¡Llévense ese muerto! Estas redes sociales van a saber en este momento la calidad de miembros de la policía que tenemos. En México se amplió el confinamiento parcial hasta el 30 de abril, pero en otras partes el encierro es más estricta, como en Perú, Panamá o Bolivia, donde a la cuarentena se suma la inestabilidad política y el temor a protestas violentas. En los estados fronterizos de México, como Baja California, Nuevo León o Tamaulipas, se vive con pavor el aumento de casos en Estados Unidos y las autoridades han pedido a los migrantes que no vengan en Semana Santa. Mientras tanto, a nivel global, el número de contagios superó el millón de personas en el mundo. ...12:23, en instantes vamos a tener todos los detalles de lo que dijo el presidente de Ecuador. ¿Cómo está la nación? La actualidad en minutos. Vamos a desarrollar todas esas informaciones también. Vamos a conocer la situación real de Ecuador. Pero ahora vamos a la capital del país. En el marco de la lucha contra el coronavirus, en Paraguay, el Ministerio de Salud y la oficina de la primera dama de la nación recibió una importante cantidad de donación de fármacos que demuestra la efectividad en el tratamiento contra esta enfermedad. El Ministerio de Salud y la Oficina de la Primera Dama recibieron 41.000 dosis de hidroxicloroquina, donados por el doctor Vicente Escabón. La droga demostró efectividad en el tratamiento del COVID-19 y ya está disponible en los hospitales de referencia, pero su uso está destinado exclusivamente para el cuerpo médico, licenciadas en enfermería y colaboradores que se encuentran en la primera línea del combate. Procedo en este acto a hacer entrega en donación de 41.000 dosis del producto Supretic, que es la hidroxicloroquina en una dosis de 400 miligramos, que es la única presentación que disponemos en el país. Quiero, señor ministro, destacar muy especialmente que esta donación está destinada al cuerpo médico del Ministerio de Salud y a sus enfermeras, enfermeros y colaboradores que están en primera línea en el combate contra el COVID. Para todos ellos y para sus familias queremos que tengan la tranquilidad de que están asegurados en caso de alguna eventualidad que no deseamos.
La donación oscila los 80 mil dólares. La gran demanda repercutió en el precio de la materia prima, el cual sufrió un aumento a nivel global. La hidroxicloroquina debe ser administrado bajo estricto control médico. Científicamente, aún no se probó que su uso preventivo evite contraer esta afección. Este medicamento es un tratamiento experimental que está acumulando más evidencia científica. Los efectos de reducir el tiempo de la enfermedad o reducir la severidad de la misma, ¿verdad? Hay que hacer la aclaración pertinente de que seguimos examinando la evidencia, pero luce muy promisoria, incluso tiene aprobación por parte de la FDA en Estados Unidos para como un tratamiento en este momento experimental. El Ministerio de Salud no recomienda su uso indiscriminado y sin prescripción médica, en forma ambulatoria, salvo en aquellos portadores de afecciones tales como el lupus, artritis reumatoide y otras que dependen de este fármaco. ...27 minutos del mediodía... ...seguimos informando y justamente para hablar de un hombre... ...que acababa de cobrar su salario... ...fue sorprendido por delincuentes... ...quienes a punta de arma de fuego le despojaron... ...de su dinero en efectivo... ...y también de la motocicleta... ...posteriormente los maleantes se dieron a la fuga... ...este hecho ocurrió en la zona de Mingaguazú. Un hombre que regresaba a su vivienda luego de cobrar su sueldo a bordo de su motocicleta fue interceptado por dos presuntos delincuentes, quienes a punta de arma de fuego le obligaron a entregar sus pertenencias. Posteriormente, los maleantes se dieron a la fuga. Se formuló una denuncia de un supuesto hecho de robo agravado a la altura del kilómetro 18 de la ruta internacional número 2. Se dio una ruta paralela valga la redundancia, de la ruta número 2. Supuestamente la víctima habrá cobrado su sueldo y fue interceptado por dos personas quienes se trasladaban a bordo de una motocicleta, lo redujeron a arma de fuego, le despojaron del dinero en efectivo que tenía con él y también de su motocicleta. Eso fue la denuncia de esta supuesta víctima. Ya el caso fue remitido al Ministerio Público para la investigación fiscal correspondiente. Los datos de los delincuentes, por lo menos hasta ahora, algunas características no maneja la policía. No. Lastimosamente no manejamos, ya que la víctima, según él, entró en shock y no pudo divisar ni siquiera las características de la vestimenta de estas dos personas ni de la motocicleta. Lo único que él recuerda, porque hay que tener en cuenta también que esa hora empieza a oscurecer. El lunes específicamente era. No recuerdo, él estuvo de shock y no divisó, no recordó cómo estaban vestidas las personas, ni mucho menos sus características físicas, ¿verdad? Ni tampoco las características de la motocicleta. La Policía Nacional se encuentra trabajando en busca de identificar a los autores, ya que el hecho ocurrió en una zona despoblada del kilómetro 20 de Mingaguazú. La medida impuesta por el gobierno nacional de acatar a rajatabla la cuarentena obligatoria a fin de evitar la propagación descontrolada del COVID-19 en nuestro departamento. Los controles por parte de la Policía Nacional suman y siguen. En ese sentido, las autoridades resaltaron que tuvieron ya detenidas 40 personas por incumplir la norma en tan solo 2 días. Para evitar el ingreso de personas a través de las aguas y también la propagación del COVID-19, la Armada Paraguaya realiza fuertes controles en el río Paraná, donde se logró incautar embarcaciones utilizadas por contrabandistas. Nuestro equipo acompañó el operativo en el cauce.
Preocupante pandemia que se vuelve incontrolable en Estados Unidos. Los números aumentaron a 1,000 fallecidos en un solo día. Y Brasil, que sigue siendo arrasado por el coronavirus en América del Sur, es el más afectado con más de 300 muertes a causa del virus. Ecuador devela un estado deplorable, donde los servicios fúnebres se vieron arrebasados debido a tantas muertes. La crisis de sanidad que atraviesa Ecuador por el número de muertos de los últimos días, tanto víctimas del COVID-19 como por otras causas, es más profunda de lo que los informes del gobierno mostraban. Así lo admitió este jueves el presidente del país, Lenín Moreno, en una cadena nacional, que también pidió a los ecuatorianos que no minimicen la gravedad de la crisis generada por el nuevo coronavirus y que acaten las medidas de contención, mientras la cifra de fallecidos van en aumento. Bueno, ahí está. Si de repente te preocupó lo que ocurrió en Ecuador, aquí tenemos también la placa de preocupación en Paraguay. Podemos observar en imágenes 92 casos positivos en el territorio nacional. Vamos a hablar de 3 fallecidos. En Alto Paraná estamos con 5 casos confirmados. En Caaguazú tenemos un caso confirmado. En Misiones también tenemos 2 casos confirmados. En la capital del país tenemos 45 casos confirmados. Central con 35 casos confirmados. Así que no estamos muy cerca o muy lejos también de la realidad de Ecuador, para tener en cuenta y a quedarse todos en casa durante el fin de semana y también durante la Semana Santa, no salir de casa. Es la principal recomendación también para nuestros televidentes, a la gente que están mirando a esta hora C9N País. 39 del mediodía, la placa de la actualidad del coronavirus en Paraguay. Vamos a hablar justamente también del combate, la ayuda que está llegando al territorio paraguayo en el marco de la lucha contra el COVID-19. El gobierno de China, Taiwán, realizó una importante donación para adquisición de equipos médicos y equipos de protección individual para la República del Paraguay. Se realizó la firma de un acta para la entrega de un fondo de 3.2 millones de dólares en el marco de la cooperación bilateral al gobierno paraguayo para el apoyo en la lucha contra el COVID-19 entre el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Mazzoleni, y el embajador de la República de China, Taiwán, doctor Diego Chou. Se trata de 3,2 millones de dólares americanos al gobierno de Paraguay, para que hagan compra de los insumos y equipos médicos en esta lucha contra COVID-19. Bueno, es esa es una muestra inequívoca de que el gobierno aprecia, el gobierno valora nuestra amistad fraternal con Paraguay. Nosotros creemos que Paraguay ha logrado resultados bien positivos. Nos alegramos de ver que las autoridades de salud, en el cargo del ministro doctor Julio Mazzoleni, bajo la dirección de su excelentísimo señor presidente Alberto Benítez, ha adoptado las medidas muy rápidas y muy eficientes para control. Con dicho fondo se van a adquirir equipamientos médicos para terapia intensiva, equipos de soporte, diagnóstico e imágenes médicas y equipos de protección individual. Y la ciudad de Hernandarias toma muy en serio el tema justamente del coronavirus mediante la medida que pretende evitar el contagio masivo del COVID-19 en nuestro país. Este municipio en particular realiza controles aleatorios en su principal acceso justamente de la ciudad.
largas filas se pueden observar todos los días donde se realizan estos controles con agentes de la Policía Nacional, de la Patrulla Municipal y también profesionales de la salud. Mediante la medida que pretende evitar el contagio masivo del COVID-19 en nuestro país, el municipio de la ciudad de Hernandarias, junto con personales de la salud, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, desplegaron un operativo en el acceso principal a la ciudad para controlar a los que ingresan. Según los responsables, esto seguirá hasta que se cumpla la fecha de cuarentena obligatoria en nuestro país. Y que supuestamente hay toque de queda, o sea, no hay toque de queda, que la gente se quede, ¿verdad? Eso era lo que está diciendo el ministro. Y casi en los tres puntos que estamos, nadie se queda. Mirá, la gente parece que no entiende. Es como decirle a un motociclista que usar el casco. Es como un día cualquiera que la gente sale. Yo sé que todos estamos necesitando, pero ¿qué no vale dinero si es que estamos enfermos o si es que le enfermamos a nuestro vecino, a nuestro hijo, a nuestro abuelo? ¿Qué nos va a servir? Ya sé que hay muchas necesidades. Y estamos trabajando acá con el apoyo de la gente del Ministerio, la Fuerza Armada, la Policía de Tránsito y los bomberos acá de 17 también nos están apoyando. Pero inconsciencia total. Gracias a esos controles fue muy positivo en todo esto. Ya son más de 20.000 vehículos controlados. Muchísimas personas que bajaron porque tenían fiebre, derivamos a centros asistenciales. O sea, vemos el lado positivo. Por decirte, hoy aquí en este lugar fue demorado 4 brasileros que entraron por Brasil, supuestamente algunos técnicos que solamente tenían algunos permisos vía WhatsApp. Todo eso fue captado aquí, ¿entendés? Hoy está a cargo de la Fiscalía de Hernandarias, que nos dejó un poco molesto, pero se ve lo que quiero resaltar nomás, la importancia de la barrera, cómo gracias a esto se puede percibir las cosas, que lo que nosotros queremos es contener un poco esta pandemia, que no entre en nuestra ciudad. ¿Te puedo acudir a algún texto? Doctor, ¿puedo pasar a juntar, doctor? Adelante. ¿A vos te tomaron, amigo, la temperatura? Sí, me tomó la temperatura. Cada vez que paso por acá me tomó la temperatura. ¿Pero dio alto la temperatura? Por ahora no, ahora normal. ¿Pero por qué te están atajando? Es un control preventivo. ¿Por qué motivo vos saliste? ¿Te vas a tu trabajo? Sí, yo trabajo, soy vendedor de productos de telecomunicaciones. ¿Te estabas yendo a tu trabajo? No, ahora vengo precisamente acá. Bueno, importante la intervención y la explicación de la Policía Nacional de una manera muy explícita, de una manera muy educativa. Hay que resaltar también en todos los servicios que realizan la Policía Nacional en los últimos tiempos en esta época de cuarentena. Donde no estamos bien es el mercado municipal de Abasto de Ciudad del Este. Una comitiva encabezada por la Fiscalía realizó una intervención en el mercado de Abasto de Ciudad del Este. El Ministerio Público procede al cierre de los comercios que no se adecuan a las disposiciones sanitarias del Ministerio de Salud. Esto en el transcurrir de esta jornada. Solamente los locales que se dedican a la venta de productos de primera necesidad podrán operar en el lugar. El procedimiento se realizó debido a la lluvia de denuncias que provienen del lugar y justamente también
nuestro equipo pudo captar en diferentes días cada vez que visitábamos la zona de la aglomeración y la falta de control. Dado de que miles de personas se vuelcan en el lugar diariamente, como decía, había esa necesidad de la intervención y hoy el Ministerio Público llegó hasta ese lugar y de una u otra forma también ya a poner medidas, porque esto está saliendo de control. Estamos hablando de casos confirmados en el departamento, hechos preocupantes, también la inconsciencia que sigue latente, porque esta es en un día ya de la cuarentena, no es un día normal. Estamos hablando de días de ya donde estábamos hablando de la pandemia, donde ya hubo casos confirmados también en Alto Paraná. De igual manera la gente recurría al lugar de esta manera, en masa, en gran cantidad, sin tomar las medidas y de una u otra forma también las debidas prevenciones de salud. Preocupante, pero bien también por la rápida intervención del Ministerio Público para poner fin a esta pandemia de inconsciencia, porque estamos hablando de un nivel altísimo de inconsciencia que tenemos en los últimos días. 12:49, vamos a hablar justamente de la cuarentena. Varios conductores salieron a las calles de Ciudad del Este, bueno, de una manera sin pensar, sin poder justificar justamente por qué está en la calle. De esta manera la policía procede a realizar los controles preventivos. Varios conductores salieron a las calles en el este del país a pesar de la cuarentena obligatoria impuesta por el gobierno nacional. Se pudo ver el movimiento de vehículos desde tempranas horas de la mañana. Estamos saliendo para aprovecharnos, estamos comprando tanto remedios como para mi abuela, como comidas para esta cuarentena. ¿A vos te preocupa este tema del coronavirus? Y realmente es preocupante, ya que es una pandemia mundial que está abarcando los países vecinos en está siendo muy, ¿cómo te digo? Muy importante el tema de cuidarse acá en nuestro país, ya que tomamos las medidas preventivas desde un principio y ahí estamos deteniendo en gran parte. Fui en farmacia, busca medicamento. ¿Medicamento? Sí. ¿Qué tal el movimiento? Y muy fraco, casi parado. Estamos trabajando, yo soy también compañero de usted, extra del este. Ya. Estamos a full. ¿A vos te preocupa este tema del coronavirus? Y claro que sí, preocupante, porque viste que la gente no se queda en su casa. Yo justamente estuve recorriendo, trabajando para Extra también, estuve por el mercado. Y la gente que vos mirás, la gente viene, ¿verdad?, de traen su pequeña producción y se quedan ahí en la plaza y sin protección. Vos ves mucho movimiento. Hoy, por ejemplo, viste mucho movimiento. Hay mucho movimiento. Hay que concientizar a la gente que se quede en casa. Pues, y es difícil. Estoy trabajando. Soy distribuidor de los supermercados, de hortalizas y todo lo que es mandioca, todo lo que es verdeo. ¿Qué tal el movimiento en la ciudad? Y por la mañana hay movimiento, 30%, 40%, pero por la tarde ya muere. ¿A vos te preocupa este tema del coronavirus? Totalmente, sobre riesgo estamos trabajando, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Hay que llevarle alimento también a las personas en su casa, ¿verdad? Por ese motivo estamos agresivamente trabajando, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Fui a traer medicamento del IPS a mi señora que está con problemas de salud. Varios conductores mencionaron que temían la pandemia del COVID-19, pero de igual manera salían a las calles a trabajar. No hay nada, no hay nada. Y sigue, no hay nada. Estar. ¿Vos por qué motivo estás saliendo? Empanada. ¿Vos vendés empanada? Sí, yo vendé empanada, no hay nada. No hay nada. Espera, bolón. Seis palas, nada. ¿No te preocupa este tema del coronavirus? Sí, preocupa. Y hay mucho movimiento en el mercado. En el mercado, por ejemplo, hay mucho movimiento. Estamos trabajando en la parte de internet. Ah, internet. Sí. ¿Trabajo? Trabajo. Volviendo otra vez. Ah, volviendo. Sí, por suerte.
¿Trabajo de qué? Limpieza. Limpieza. ¿Qué tal el movimiento acá en la ciudad? Estoy viendo que está más o menos, más o menos. No tanto, pero bueno, como anteriormente. ¿A vos te preocupa este tema del coronavirus? Claro, ¿qué te parece? A todos nos preocupa. A todos. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que salir únicamente. Pero todo con documentos como se debe. Si no... Estamos haciendo compras para este fin de semana. Compra. ¿Qué tal el movimiento acá en el...? Y la verdad que es muy poco, muy poco. Sí. Ahora sí, muy poco. ¿A vos te preocupa este tema del coronavirus? Sí, claro que sí, es preocupante. Sí. ¿Por el judicial? ¿Por el judicial? Sí. ¿Qué tal el movimiento acá? Y mucho movimiento, che. Mucho movimiento. En el mercado hay... Pasamos de venida de mercado también y... mucha gente, ¿verdad? Algunos además veían intenso el movimiento registrado en la ciudad. ¿Será que todos estaban preocupados o de repente era la excusa para de una u otra forma zafar de las preguntas que hacía el compañero justamente también en la vía pública? Es importante quedarse en casa, no es porque al gobierno se le antoja que te obliga de repente a quedarte en casa porque hay esa necesidad para tratar de frenar esta pandemia que se está apoderando de a poco también por nuestro país. Poné de tu parte durante este fin de semana, quédate en casa, aprovecha y disfruta con tu familia. Vamos a hablar justamente también de créditos para sector agrícola a través del crédito agrícola de habilitación. El Ministerio de Agricultura y Ganadería ofrecerá líneas de créditos para productores nacionales en medio de esta pandemia del coronavirus. Para hacer frente a la crisis económica y social por coronavirus en el sector productivo, el Ministerio de Agricultura lanzó una campaña de autoabastecimiento. La cartera brindará kits y asistencia técnica para huertas familiares del Departamento Central, además de fincas de producción de alimentos para consumo y renta familiar. Estamos lanzando 150.000 fincas de autoconsumo. Esto está dividido en dos etapas. 50.000 familias van a recibir lo que son huertas familiares y pequeño porcentaje para la renta, y 100.000 fincas en toda la República del Paraguay para lo que es autoconsumo. El presidente del Crédito Agrícola de Habilitación, César Cerini, anunció que pondrán a disposición líneas de crédito para cuatro sectores y también la postergación de pagos de cuotas. En cuanto a la línea, tenemos un capital de 120.000 millones de guaraníes. Creemos de que eso va a llegar aproximadamente a 15.000 nuevos clientes. ¿Y la refinanciación de estos 3 meses, en qué plazo se va a hacer? Bueno, la refinanciación, nosotros le dimos un tiempo de 90 días que los clientes no se preocupen en ir a pagar sus deudas, a honrar sus deudas, y a partir de esa fecha lo tienen hasta el mes de diciembre para refinanciar todas esas deudas vencidas. Agricultura se muestra optimista con respecto a la exportación de carne en general, pero los cortes premium y la soja ya experimentan caídas debido al panorama a nivel mundial. 12:56, seguimos informando. Un agente fiscal detuvo una desinfección de los bomberos voluntarios de la ciudad de Lámbaré, supuestamente porque la diligencia ponía nerviosa a la hermana de la fiscal general del Estado. Un malentendido o una confusión derivó en una denuncia a la fiscalía. La fiscalía actuó y cesó la labor de la quinta compañía de bomberos de la ciudad de Lambaré, que realizaba desinfección por los distintos barrios de la ciudad. De esta manera, los bomberos voluntarios aclaran la situación y piden mayor conciencia y consideración a la ciudadanía. Fuimos retenidos por una comitiva fiscal, en donde ellos nos solicitaron que suspendamos el trabajo. Primero nos preguntaron si teníamos el permiso de trabajo, le dijimos que no, que esto era un trabajo en conjunto con la municipalidad y que el intendente estaba al tanto. Me pidieron suspender el trabajo porque había llamadas
que la fiscal general del estado había recibido de parte de su hermana. En ese momento yo le comunico también al intendente de la ciudad que estábamos suspendiendo los trabajos, ¿verdad? Porque obviamente vamos a respetar lo que dice la ley, ¿verdad? Lo que dicen los intervinientes. Esto lo conseguimos a través de su representante local acá en Paraguay, ya que ellos también tienen su depósito en la zona de Lambaré. Entonces conversamos con ellos y para ellos también era un trabajo pendiente de realizar, ¿verdad? Encontraron en nosotros una fuerza aliada para utilizar este equipo. Bueno, hasta aquí nuestra entrega informativa del viernes, agradeciendo tu preferencia y dejándote el mensaje de que te quedes en casa, si amas lo tuyo, si amas de verdad la vida, quédate en casa. Que pases bien, en minutos seguimos informando.